ya está con nosotros, ya aterrizó en su avioneta privada aquí en el techo e inmediatamente bajó. Ariel, qué placer saludarte, mi hermano. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias, gracias. El placer es mío, Beto. Y como siempre le digo una vez más, gracias por la oportunidad aquí en su programa. Muy bueno, por cierto. Es un placer tenerte. Y más después de la victoria. Oye, una cosa. Primera vez en tu carrera que llegas a 8 asaltos, ¿no? No. Voy a... ¿Habías peleado 8 segunda asaltos? Vez. Sí, ya voy. Ya peleé. Fui a decisión. Ganaste una pelea dura, yo le decía a la gente, contra un rival fuerte, Drew Corey, un hombre de experiencia, 10 victorias, una derrota, un tipo que pega de sus 10 victorias, 8 por la vía del knockout y también frontal que va hacia adelante. ¿Saliste complacido con el triunfo? Bueno, complacido, no, Beto, nunca estoy conforme, siempre voy por más, ¿sabes? Pero sí, sí bien contento por la victoria, por mi desempeño de combate, que se vio la mejoría, ¿sabes? Se vio. ¿Tú crees entonces que hubo una mejoría entre las que 6 peleas llevabas como profesional, verdad? Llevabas 6-0 y 5 knockouts. ¿Piensas que cada pelea tú te sientes que vas mejorando y mejorando a medida que va pasando el tiempo? Sí, claro, ese es el objetivo, ¿sabes? Cada vez un poco mejor. Y ahí es para donde vamos, pues para eso estamos trabajando, ¿sabes? Para cada pelea sentirme mejor, ir adquiriendo experiencia, ¿sabes? Que es muy importante en el boxeo profesional, de todas las peleas se saca algo de experiencia. Claro, cada pelea es un nuevo capítulo de esta novela, y es cierto. Y un rival de experiencia, ¿verdad? Un rival que fue fuerte, el hombre iba y conectaba. ¿Sentiste la pegada de este hombre en ocasiones? Porque de sus 10 victorias, 8 por la vía del knockout, el hombre iba hacia adelante y te conectó también. Tú lo conectaste, pero también te conectó. ¿Sentía, es decir, se puede decir que pegaba duro? No sentí mucho la pegada, ¿sabes? No. También mi campo de entrenamiento que hice fue muy bueno, ¿sabes? Hice sparring con casi todos, eran más peso que yo y eso me sirvió, parece que me fue muy bien porque en realidad la vez que me lastimó fue con un gancho que fue de imprevisto, ¿sabes? Pero arriba nunca sentí su pegada ni... No, nunca me lastimó así para... Dice, wow, el hombre pega, ¿sabes? Yo sí lo vi que tú lo... También la presión que le puse. Sí, sí. Una presión incesante. Sí, yo vi que tú lo lastimaste principalmente los primeros asaltos y cerraste fuerte. Ese último asalto fue... vamos a ver después un minutico de ese último asalto porque cerraste como para no dejar dudas, para llenar las pupilas a los jueces. Sí, yo siempre digo eso, Ariel. Hay que cerrar fuerte los asaltos y tú lo hiciste. Por eso yo te decía fuera de cámaras, ¿no? Tú cerraste duro los asaltos con combinaciones. Sí, Beto, ¿sabes? Yo desde que salgo mi pelea, salgo a buscar la victoria, ¿sabes? El primer asalto. Si en algún momento me llego a cansar o llego a sentirme, no sé, agotado, yo trato, busco mis recursos y tiramos con el corazón, como dicen por ahí en la calle, ¿sabes? Tiramos con el corazón y cerramos la pelea. Cuando llegué a mi esquina, en el séptimo asalto, mi esquina me dijo, vas ganando bien, no trate, ve inteligente, no trate de arriesgar tanto, ¿sabes? Y yo llegué a la esquina, me traté de recuperar lo más posible y le hice caso, pero no, yo siempre voy a arriesgar, ¿sabes? Porque ahí hay fanáticos y el público que pagó para ir a verme, pagó para ir a ver un espectáculo, ¿sabes? Un gran show. Y siempre voy a dar guerra así. Nunca voy a, porque estoy cansado, no voy a tirar, no. Cuando yo subo al ring, subo a dejar el corazón, ¿sabes? Y dime algo, Ariel, porque en Cuba peleaste mucho, aquí ya tenía 6 peleas, pero no deja de ser tu debut en los Estados Unidos. Y somos humanos, ¿verdad? No somos computadoras. Cuando estabas calentando ahí, que yo entré y te saludé, donde estaban todos los boxeadores en el clubhouse, ¿sentías algo de nervios? ¿Estabas ansioso? Llévanos ahí a esos minutos previos antes de salir. Yo te vi muy relajado. Beto, para nada, ¿sabes? Parece que cuando yo nací ya se había repartido el miedo.
Porque en serio, en verdad no sentí presión ni nada, ¿sabes? Es como, es algo que, una confianza que me doy yo mismo, que trabajo duro en el entrenamiento, ¿sabes? Y no, es como, estoy bien preparado, no hay temor. Ah, si algún día fuera una pelea, que creo que eso nunca va a pasar, sin estar preparado, sin nada, ahí sí podría ser que sienta nervios, ¿sabes? Que sienta nervios, pero no, para Pero ni nada, ya. ansiedad ni Cuando nada, yo voy a porque pelear, yo sé que estoy no te daba esa ansioso, sí estaba. ansioso, ansioso. Se puede decir que sí, ansioso. Estabas loco por Ansioso, salir de ahí, ¿sabes? como si fueras un león enjaulado, ¿no? Porque tuviste que esperar Loco. bastante ahí. Sí, loco por demostrar, ¿sabes? Loco por demostrar de que te ha hecho la máquina, que la máquina viene con todo, viene con un sueño y meta y muchas aspiraciones grandes, ¿sabes? La máquina está full de gasolina. Ya están llegando aquí los amigos. Señores, vamos a darle un like para que la gente sepa que estamos aquí con Ariel Pérez de la Torre. Le dice la máquina y viene hoy con la gasolina completa. Mira, te saludo el amigo Anderson Boxing, que tiene su canal de YouTube también. Y el hombre hace un trabajo fantástico. Mi amigo Anderson le dice saludos a la máquina. Saludos a mi máquina. Siempre por aquí apoyando a mi hermano el Beto. Un abrazo, se te Seguro. quiere, Anderson. A ver. Sí, un saludo para Anderson, que es un gran amigo. ¿Ya has hablado con Anderson ya en su canal? Sí, varias veces, claro, soy parte de la casa, ¿sabes? Sabe que siempre tengo la puerta abierta para él y para todos. Ahora dile que te invite cuando cocine los frijoles, eso que él hace, que hace buenos frijoles con puerco y eso. Jaime Valdivia dice, dicen que Joelvis Gómez contra Jorge Cota, sí, en la cartelera de Castaño. Eso por ahora he visto en las redes sociales. Yo lo conversaba contigo de que en las redes sociales salieron esas cosas. Andrés Lugo dice, hola Beto, saludos cordiales desde Zacatecas, de México. Un abrazo, mi amigo Andrés Lugo, siempre reportando sintonía. O sea, que tú tienes muchos mexicanos también que te siguen, ¿eh? Estaba entrevistando Sí, a claro. Banqués los otros días y me pedían aquí un par de amigos mexicanos, tienes que traer a Ariel, tienes que traer a Ariel. ¿Le agarraste cariño a México en Sí. el tiempo que viviste allá? ¿Qué tiempo viviste en México? En México viví 2 años y unos meses. ¿Te gustó? Sí, me encantó México, ¿sabes? Por eso, si te das cuenta, siempre en mis chores y en mi uniforme de pelea siempre llevo la bandera mexicana, pues tengo que agradecerle mucho, ¿sabes? México me abrió las puertas y me dio la oportunidad de iniciar mi carrera como profesional, ¿sabes? Iniciar, no, continuarla. Y estoy bien agradecido con ellos, ya que en mi país no se permite el boxeo profesional por cuestiones de política y eso. México, tengo que serle muy agradecido. México es mi segunda casa. Y eso es muy bueno, porque en la vida tú puedes ser cualquier cosa, pero agradecido tienes que ser el que te abra la puerta. Y pronto seguro te vamos a ver con Siempre, la de siempre. México, con la de México por un lado y la de Estados Unidos por otra, porque esta también te está abriendo Claro las que sí, puertas. sí. Claro que sí. Y Significó mano, bastante, significó bueno. Sí. no, Significó, dime. Ariel, diferente tu debut en suelo cubano, en Hialeah, que es la ciudad más cubana que hay. ¿Cómo se sintió eso? Porque el público estaba eufórico, para decirlo de alguna manera, con tu pelea. Ahí nadie estaba sentado. No, no. Beto se sintió bien emocionante, ¿sabes? Porque iba a pelear de frente de todos mis cubanos y eso no me da presión, eso es lo que me pone contento cada vez que doy un golpe el público Corea, Cuba, eso me impulsa, ¿sabes? Yo soy así. Eso me impulsa a seguir tirándole más golpes y como lo dije, mientras más público vaya a Hialeah Park, más golpe va a tirar la máquina. Así fue. Y terminaste fresco, ¿eh? La preparación física, es decir, no solamente en lo boxístico, también en el físico, se está haciendo un trabajo contigo serio, ¿no? Sí, en la parte física, fíjate que yo mi preparación física la hice yo solo. ¿Tú solo? Eso te puede decir la disciplina que yo tengo y por eso no. Y ya tenemos un preparador físico, porque en aquel tiempo no se pudo encontrar un preparador físico, pero ya mi equipo de trabajo ya
ya tiene un preparado físico y para eso, y te puedo decir que en la próxima pelea la máquina se va a ver el doble de mejor, ¿sabes? La máquina se puede decir que paró en la primera estación de gasolina y echó un poquitico de gasolina para que la gente se vaya emocionando, para seguir carretera. Después vamos a ver en la máquina a full, ¿no? Así mismo, así mismo. Si vieron una máquina que tiró bastante golpe, pienso que para mi próxima pelea sea el doble o el triple, ¿sabes? Y ojalá sea aquí en Miami, en Hialeah. Me encanta. Me encanta pelear con mi público cubano dentro y sé que me apoya, porque después de mi pelea me llevo de aquí de Miami en mi maleta muchas fotos, muchas felicitaciones, ¿sabes? Bien, bien contento.